El armado del equipo es importante. Yo creo que tenemos una buena base, ya lo dijo nuestro técnico, pero sí hay que apuntalar. Y eso es mi trabajo y eso es de toda la gente que estamos a cargo de esta institución. Y vamos a traer 5 refuerzos, en los cuales ya los tenemos puntualmente vistas las posiciones. Y bueno, como tú sabes, a lo mejor algunos de ellos están con participación y otros se llevan algunos días las negociaciones, porque te puedo decir que son refuerzos importantes. El compromiso que tenemos, reforzar el equipo y quedarnos con una base que fueron 10 jugadores que llegaron, que se hizo un gran esfuerzo el torneo pasado, decirlo, no sé si la mayor cantidad del tema monetario para el tema de refuerzos fue el torneo pasado. Tenemos aquí el 18, entonces no puedo asegurar que se queda alguien cuando cualquier cosa puede surgir, y para tomar decisiones estoy yo y tratar de que el equipo mejore, porque llevamos 2 temporadas sin calificar y eso es realmente algo que no nos había pasado en mi administración, y así que vamos a buscar que eso no vuelva a suceder. Este equipo, esta afición no merece tener un equipo que no esté peleando. Yo ya me cansé de ver la liguilla en la televisión, ni quiero verla. Puede surgir cualquier situación en la cual a lo mejor se beneficie el club o que se beneficie el jugador. Aquí las puertas están abiertas para el que quiere estar y para el que no quiere estar. Entonces, y si tiene contrato no importa, se va a otro lado y le sigo pagando. Yo necesito aquí gente comprometida, porque esta institución es grande y va a seguir siendo grande. Entonces sí decirle a la gente que se quede tranquila, porque este equipo se va a armar y se va a armar bien y vamos a competir.